Muchos solo tenemos las armas de la familia. También conseguimos cosas buenas saqueando a los santitos. Aprovechamos al máximo lo que tenemos. Es lo que hacemos. Y vaya si se nos da bien. Necesito mejor ángulo. Creo que esto es una pérdida. No los pierdas. Sectarios delante, abajo. ¡Dadles donde no les alumbra el sol! Uno abatido. ¡Guarda los móviles! ¡Voy a moverme! ¡La mano en mano! ¡Aquí estás! Impresionado. Tienes más mala leche de lo que pensaba. Al final vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada, no puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Hola, Majo. No sé cómo agradecértelo. Hey, Lance, no tengo ni idea de qué decirte. Los Sith no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo, la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no?
De hecho, se les podría acusar de allanamiento. Ya sé que son un poco raros y antisociales, pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme. Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptaseis un ideal? Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. Sí, soy un pecador. Sí, quiero ese alivio. Sí, de verdad debo redimirme. Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. Confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. Tranquilos, no tenéis que hacer nada. Os encontraremos.
Bienvenidos a la puerta del Edén. Joder. John Seed tiene a tu compañera, a Hudson. Está en un buen lío. Tienes que ir. Te he marcado tres ubicaciones en el mapa para que empieces. La aserrería al norte, la prisión del condado de Hope al este y el pueblo de Falls End al oeste. Tú decides. Pero yo que tú empezaría por Falls End. Escúchame. El valle ya parece un campo de batalla. La secta se lleva comida, mercancía, equipo, todo lo que quieren, incluso... Porque estamos preparados. Cuando... ¡Qué raro!
se quedará. Hay dos mujeres ocupándose de la comida. Una será aceptada, pero la otra se quedará. Soy Rey Rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Os invito a ser ese hombre. Somos pecadores. Que no se queda. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el padre Sassi. Espero que os sintáis tan agradecidos como yo. Oh, por todo el matrimonio. ¿Podéis ver la gloria del proyecto? ¿Podéis sentir a Dios apretando vuestros corazones, bombeando la sangre de vuestras venas y animándoos a hacer esta buena obra? ¿Yo sí? ¡Oh, sí! ¡Cada día! ¡Tocad este sentimiento! ¡Dejaos llevar por él! Posición.
¿sabes? En otoño llevaba allí a mi hijo cuando era pequeño para recoger manzanas. Ese lugar me trae buenos recuerdos, como a todos. Gracias por recuperar lo que es nuestro agente. Esta te la debemos. Tengo que cargarme. Necesito un exterminador. Hay mucha gente dispuesta a matar edenistas. Solo necesitan un líder y me da que por fin tienen uno. Cuanto más le quites a la secta, más personas se unirán a tu causa. ¿Qué bichos tengo que cargarme? Dutch, cambio. Necesito un exterminador. Si John te marca... acabarás palmando. Nunca en mi vida había visto un oso así. Buen trabajo deshaciéndote de los sectarios. A ver si me puedes ayudar con otra cosa. No vea.
que vuelvan a convocar una huelga, a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo. Buen trabajo deshaciéndote de los sectarios. A ver si me puedes ayudar con otra cosa. Toda esta fruta madura atrae a los osos. Normalmente intentaríamos atraparlos y luego soltarlos en un sitio más seguro. ¡Que aún no he terminado! ¡No! Necesito un exterminador. Tengo un encargo. Nunca en mi vida había visto un oso así. Primero cuida de ti, y luego de todos los demás.